¿Se acuerda usted de este cantante que hizo época, Pablito Ruiz? ¿Cómo? No. Oh, mamá, ella me ha besado. Es una cachetada. Y todos esos éxitos, bueno, pues está de regreso. ¿Cómo? Pero solamente para sus fans. Resulta ser que Televisa Espectáculos entrevistó a una de las fans aquí en Monterrey. Y ella dice Pablito que ella lo trae a Monterrey. Ella es Rebeca Vázquez, de 37 años, casada y madre de un pequeño, pero también tiene otra pasión. Oh, mamá, ella me ha besado. Oh, mamá, estoy enamorado de ella. Pablo Ruiz, bueno, yo lo sigo desde los 11 años, desde que estaba en la primaria, desde que él vino con su gira Soy un Ángel. Desde Mi Chica Ideal, desde ese entonces más de 25 años como fans. Rebeca ha formado parte de todos los clubes de fans del intérprete de Cachetada, aquí en Monterrey, y hoy sigue siendo presidenta del club oficial Aprendiendo a Vivir. Es tal su fanatismo por él que ya se volvió más que una simple seguidora. Y de ser una fan, pues ya ahorita ya es una amistad. Y una admiración que pues eso se agradece, ¿verdad? Y hasta Pablo me dice, oye, ¿qué te dice tu esposo? Porque yo a veces lo voy a ver allá a México, y he ido a Argentina, o sea, y luego me dice Pablo, oye, ¿qué te dice tu esposo? Le dije, no, pues yo le digo, yo te conocí antes a ti que a mi esposo. Privilegios y grandes oportunidades ha logrado tener gracias a su ahora amigo. Tal así que este fin de semana, ella, sus fans, tendrán un encuentro privado con Pablo Ruiz aquí en Monterrey, tras 15 años de no pisar esta tierra. Lo hice la invitación a que si venía a Monterrey, iba a venir a una convivencia exclusiva para sus fans de Monterrey, del Club Aprendiendo a Vivir. Vamos a estar muy, muy contentas ahora con el reencuentro de él después de... A Monterrey no viene después de 15 años. Sí, justamente fue Rebeca quien convenció a Pablo Ruiz de ofrecerles un concierto privado a ella y a las más de 90 chicas del grupo. Si tú no tuviste la oportunidad de aquellos momentos, eras también la fan de que siempre lo seguías y nunca tuviste la oportunidad de tenerlo cerca, ahorita es la oportunidad. Es una convivencia muy exclusiva. No se puede decir el lugar porque pues luego por lo mismo van a llegar toda la gente. Si entran al Facebook del Club Aprendiendo a Vivir, todavía hay chance de este sábado 21, toda la información se la damos ahí en la página. Con imágenes de Pepe Almanza, Televisa Espectáculos, Félix Palomo.